Bueno, estaba dando seguimiento aquí a la noticia sobre el acuerdo al que llegó el diputado, ex diputado ya, Miguel Gutiérrez. Este señor, para ponernos en contexto, está bajo prisión en Estados Unidos, acusado de narcotráfico y lavado de activos. Guarda prisión en la Florida y está acudiendo a tribunales y esas cosas. Y ya salió a la luz un acuerdo que hizo el pasado 22 de diciembre con el tribunal, con la Fiscalía del Distrito Sur de la Florida. Este señor admitió haber traficado más de 5 toneladas de cocaína hacia los Estados Unidos. Haber trasegado 5 toneladas de cocaína desde República Dominicana hacia los Estados Unidos entre el 2014 y el 2020. Ustedes, amables televidentes, se dirán, ¿cómo alguien con ese tipo de actividades logró una diputación en este país? Mucho cuarto. Esa es la respuesta. Con mucho dinero. Con mucho dinero, comprando espacios. Era un señor que tenía una vida pública muy activa en Santiago y se dejaba ver en todas partes. Ostentaba de esa fortuna, de su posición de empresario, pero ya sabemos empresario de qué. Y así logró colarse en la diputación en una de las diputaciones que corresponde a la demarcación de Santiago de los Caballeros. Es una, digamos, es una vergüenza para todos los dominicanos que algo así ocurra. Pero ya se sabe también, y se ha visto también a través de la historia política dominicana, que otros diputados, otros legisladores, otras personas en altos cargos públicos han sido no solamente acusadas, sino también condenadas por narcotráfico y por otras actividades ilícitas. Recordamos al famoso diputado que traficaba con chinos. Sí. Y vemos que lamentablemente nuestra fauna política está, digamos, infectada por personas que se dedican al ilícito en diferentes variantes y que logran puestos que son vitales en el Estado, en muchos casos, y también curules en las diferentes cámaras legislativas del país. Ahora uno se pregunta, ¿cómo es que las instituciones políticas, los partidos políticos, no se dan cuenta de estas personas? Y digo que no se dan cuenta porque hay signos muy evidentes de que personas como en el caso del exdiputado Miguel Gutiérrez, hay signos muy evidentes de las actividades que realizan. Hay cosas que deben levantar sospecha. Hay luces que deben encenderse para dar la alarma. Pero no, no ocurre. Vemos que en este caso, este es el diputado del helicóptero, ¿verdad? En el que. No, No, el del helicóptero era es un otro comercial. más. Sí, era un Ajá, comercial. ya. Ese otro. De La Vega. De La Vega. Que también hay un caso similar, ahí hay un Que caso grave su de lavado de esposa es activos. actualmente diputada, pero no logró ser inscrita para candidatearse nueva vez. Por la situación que tienen De de lavado de imputación, activos, de lavado de imputación del activos, altavoz. sí. Lo de ellos es lavado de activos, básicamente. Pero, caray, ¿qué pasa con nuestros partidos? Que no se dan cuenta de que están llevando a las candidaturas a personas con ese perfil y que se dedican a estas actividades ilícitas.
actividades de repercusión internacional, porque en el caso de Miguel Gutiérrez está imputado de narcotráfico internacional. Pero no solamente eso. Ya después de obtener la curul, es evidente que esas personas también tienen gran influencia en las cámaras a donde están, sea Senado, la Cámara de Diputados. Tanto así que la Cámara de Diputados no eliminó la diputación del señor Gutiérrez bajo el alegato de que él no había sido condenado por ningún tribunal. Y yo creo que solamente la simple sospecha debería ser suficiente para despojarle la curul a una persona de ese tipo. Es vergonzoso que nuestros diputados se prestaran a este juego. Ya sea por camaradería, por asuntos políticos, o por las influencias que pudiera tener el personaje. Es algo que debe terminarse en este país. Las curules, los puestos altos, digamos, en el Estado, altos, medios, deben ser reservados para ciudadanos correctos. Ciudadanos que operen bajo el imperio de la ley, de las normas. Ciudadanos meritorios. Personas de las que toda la población, toda la sociedad sienta la confianza y también sienta, digamos, el alivio y el orgullo de tener un representante digno en las cámaras altas, en los puestos del Estado. Es necesario depurar a los candidatos. Ahora mismo estamos inmersos en una campaña electoral que ya el año 2024 va a ser totalmente de campaña y de ejercicio de política electoral. Creo que ya las candidaturas están definidas y bueno, ya todo eso va bien en marcha, viento en popa. Pero entonces, ¿por qué los partidos, que son los principales, las principales instituciones que deben velar porque lo que llegue a los puestos electivos del país sea lo mejor para la nación, para nuestra sociedad? ¿Por qué esos partidos no ejercen esa depuración? ¿Por qué no se cuidan? Porque también eso daña la imagen de las instituciones políticas. El hecho de que usted tenga un diputado que ya haya admitido haber traficado 5 toneladas de cocaína, es una gran vergüenza. Y yo creo que inclusive ese partido ni siquiera ha tratado con pañito tibio el asunto. Se cumple una palabra que lapidaria del doctor Marino Vinicio Castillo en los años 80 y tanto, 90. Se va a permear el Estado si seguimos en este orden de cosas. Y mira cómo andamos. Es que ya está permeado. Pero cuando hablaba del narcotráfico, es que narcotráfico se ha aposentado en el Palacio, se ha aposentado en las Cámaras de Diputados, en muchos estamentos públicos. O sea, ¿nos podemos definir ya como un narcoestado propiamente? No, propiamente, no. Porque se dan condiciones que si buscamos la historia de los años 85 en Colombia, que fue diputado Pablo Escobar, ciertamente inició un proceso de justicia de jueces sin rostro, que eran encapuchados. Los jueces iban a impartir justicia con una capa negra para que no fueran identificados al juzgar delitos de narcotráfico en Colombia. Ese era un narcoestado en ese momento, porque ya un estamento del Estado no tenía seguridad para aplicar la justicia o la ley. Ojalá y no lleguemos a ese término aquí en República Dominicana. Nuestros jueces, todavía nuestra judicatura tiene rostro y puede ejercer con la seguridad necesaria. Pero sí que vamos mal. Era
Mataban fiscales, mataban jueces, mataban ministros, mataban diputados, mataban hasta el presidente si lo permitía. Jefe de la policía. Jefe de policía. Pero entonces, ¿vamos a permitir que ese poder crezca más en este país? No, hay que tomar acciones. Hay que tomar decisiones que sean ya para cortar esa línea de poder. Si un voto tiene valor en efectivo. Económico. Y no mi condición de representar a mi pueblo, hay problema. ¿Sabes qué pasa con eso, José Manuel? Que ante la carencia, y esa es la ventaja que tienen los gobiernos de mantener siempre a la gente en carencia, aparece un narcotraficante, tú por ejemplo tienes una hija enferma, eres una persona de escasos recursos que no tiene con qué defender a tu hija, que necesita una operación, y esa operación se lleva 150,000 pesos, y aparece un narcotraficante que te entregue esos 150,000 pesos para que tú operes a tu hija. ¿A quién tú vas a obedecer? ¿A quién tú le vas a agradecer? ¿Al Estado, al gobierno o a ese narcotraficante? Evidentemente que le vas a agradecer la vida de tu hija al narcotraficante. Y eso, sí. Y eso provoca, ¿verdad?, en la comunidad una especie de simpatía a favor de esa persona. Y entonces, ¿por qué? Porque el Estado no supo responder, no supo proteger al ciudadano en ese momento. Lamentablemente esa es una realidad aquí en el país. Muchos narcotraficantes ocupan el rol del Estado. Exactamente. En muchas comunidades. En el caso de Kiko La Quema. Exacto. Que es muy apreciado en San Cristóbal y es prácticamente un santo para mucha gente. Bueno. Pero es un narco. Entonces, por eso es que yo llamo a los partidos políticos a que sean un poquito más conscientes. Piensen un poco más en el país y en nuestra sociedad. Y sepan depurar a tiempo esa clase de personajes. Evitar que lleguen a ocupar cargos altos y que amplíen su base de poder a base también de poder político. Muchas gracias.